Vaya, 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 este es el paraíso de los amantes de los buenos humos y de los buenos tabacos. ¿Cuál voy a elegir en esta ocasión? ¿Cuál me voy a fumar? Aquí tengo. Es una buena selección, es una buena colección, pero si no le sé mucho al tema, tal vez me equivoque. Se ve un poco complicado, pero puede ser no tan complicado como lo siguiente. Solo imaginando que yo soy un fumador de habanos o de puros que va comenzando y me encuentro con un humidor con estas características. Aquí hay más de 200 diferentes tipos de puros. ¿Cuál voy a elegir? Evidentemente que aquí necesitamos que alguien nos asesore, que alguien nos apoye. Si estamos empezando, si somos como que intermedios, lo vamos a sufrir un poquitín. Si ya somos fumadores experimentados, pues ya no es tan necesario que alguien nos ayude, aunque siempre es bueno que alguien nos diga qué es lo novedoso o qué nos recomienda, ¿no? Bueno, aquí es donde se debe de notar la importancia de la persona que los está atendiendo, la persona que nos está diciendo, que nos está tomando la orden, o la persona que nos está tratando de vender, o la persona que nos está ayudando, porque si no fuma, si no tiene una preparación adecuada, seguramente la experiencia podría ser un poco desagradable. Si tenemos a un habano sommelier que se encargue de asesorarnos, eso va a cambiar. Pero nosotros tenemos que adquirir también nuestros propios conocimientos. Dentro de poco les voy a decir cómo se clasifican los puros para que no se nos haga tan difícil elegir el puro adecuado. Bueno, pues lo prometido es deuda, como les estaba diciendo anteriormente. Para que se nos facilite cómo elegir el puro adecuado, sería bastante bueno que adquiriéramos los conocimientos acerca de cómo se clasifican los puros. Aquí vamos a ver básicamente seis criterios para clasificarlos. El número uno sería qué método se utilizó para hacer el puro. ¿Es totalmente a mano? ¿Es hecho a máquina? Cuando nosotros sepamos cuál de los dos métodos se utilizó, ya tendremos una idea tanto como del precio y de la calidad. El siguiente criterio sería de acuerdo a su forma. ¿Cuál es la forma que tiene el puro? El tamaño sí importa. Yo puedo tener un puro de la misma forma, figurado, pero de diferentes tamaños. Entonces, también tenemos que aprender cuáles son las unidades de medida. Y eso nos va a decir la duración. Aparte del tamaño, tenemos que saber la fortaleza. ¿Qué determina? ¿Cómo se determina la fortaleza de un puro? ¿Cuántos tipos de fortaleza hay? Lo veremos en otro video. Otro criterio de clasificación de los puros. El origen. ¿Por qué es importante el origen? Siempre hay ideas erróneas, yo los llamaría a veces hasta mitos, porque se habla de los puros de México son muy suaves, o los puros de México son muy fuertes, los puros de la República Dominicana son esto, los puros de Cuba son aquello. No. A pesar de que hay una cosa que le llamamos el terruño, y que le va a dar características de sabor diferentes a cada uno de los puros de acuerdo al lugar en donde fue cultivado el tabaco, resulta que es importante saber el origen del puro, dónde se hizo, pero también vamos a tener que tomar en cuenta que a veces, aunque un puro sea hecho en un país, va a tener componentes de varios lugares. Un ejemplo, podemos tener un puro que tenga la capa de un país, la tripa de otro país y la banda de otro país. Sin embargo, es hecho en Nicaragua.
Entonces no podríamos decir un puro nicaragüense es tal o cual, porque en realidad en un blend tenemos un puro que fue hecho en Nicaragua, pero que está hecho con componentes de diferentes países. Por eso es importante también saber cuáles son los componentes del puro, para no solamente decir es que un puro es así porque fue hecho aquí o porque fue hecho allá. Y lo más importante dentro de los criterios de clasificación, la tripa. Ya hablamos de la tripa, ahorita acabo de decirles de los componentes. Sabemos que la tripa es lo que va dentro del puro, es el alma del puro. ¿Es un puro de tripa corta o es un puro de tripa larga? ¿Es un puro hecho a máquina o es un puro hecho a mano? ¿Es un puro de nacionalidad dominicana, nicaragüense, mexicana, cubana? ¿De qué medidas es el puro? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Cuál es su forma? ¿Es un torpedo? ¿Es un robusto? ¿Es un parejo? ¿Es un parejo con apéndice? En conclusión, los 6 criterios básicos que tenemos que atender a la hora de elegir nuestro puro tendrían que ser: número 1, el método que se utilizó para la elaboración del mismo. Número 2, la forma del puro. ¿De qué puro estamos hablando? ¿Un figurado, un doble figurado, un parejo? Número 3, el tamaño. ¿Qué vitola es la que vamos a elegir? Número 4, la fortaleza. Hay 5 tipos diferentes de fortaleza en los puros. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Suave, medio, fuerte? Número 5, el puro que voy a comprar, el puro que me voy a fumar, ¿en dónde fue hecho? ¿Es un puro de Nicaragua, de la República Dominicana? ¿Es un puro mexicano? ¿Es un puro de Cuba? Número 6, el último, pero no por eso el menos importante. De hecho, al criterio número 6 es al que le doy yo muchísima más importancia. ¿Por qué? Porque el número 6 es el filler, la tripa. La tripa, ¿de qué está hecha? ¿Está hecha de pedazos de tabaco? ¿Es una tripa corta? ¿Está hecha con hojas enteras? Pero esas hojas enteras, ¿de qué país son? ¿Son del país de origen del puro? ¿O es una mezcla de hojas de diferentes países hechos en un país diferente? Ahora, de todos esos puntos que acabo de mencionar, que son los criterios de clasificación de los puros, vamos a desarrollar un video en específico donde vamos a entrar más a profundidad en el tema. Y cuando hablemos de marcas, esa parte va a ser muy interesante porque vamos a hacer degustaciones de puros de muchas de las marcas, de las diferentes marcas que hay, independientemente si son de un país o de otro. Vamos a probar muchas marcas. Por favor, síganos. Si les interesa, si les parece atractivo todo esto de lo que estamos hablando, si son amantes de los buenos humos, si son amantes del buen tabaco, si les gusta el bon vivant, si les gusta este estilo de vida, síganos. Somos el Gato Gordo Cigar Club. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, obviamente, y TikTok. Seguimos en contacto. No nos pierdan la pista. Oh my God. We got quite a nice selection of cigars here. Which one should I pick? Which one should I smoke? No, actually, I might smoke them all, but which one do I start with? Well, there are too many different kinds of cigars here. Different sizes, different colors, different countries, different brands. What should I get? That's quite an important question when we are starting to smoke. If I don't know everything about how a cigar is made or what it is made of, it might be quite a challenge. But just imagine, it is a challenge to pick a cigar from this little selection. It's a good selection, but it's not too big. And I come to a place like this, a humidor, with over 200 different kinds of cigars.
obviously, it would be very helpful if somebody comes here and just don't come and take an order and make me pay. It would be better if I have somebody who knows about cigars. I would be lucky if the people who is taking care of me smoke cigars, but it would be way, way, way better if the guy who is in charge of the cigar place is a cigar or a Habano sommelier. That would be very helpful. In the meantime, we gotta know the 6 different criterias to classify the cigars. That's what we are going to do on the next videos. Bottom line, what do we need to know before we pick the right cigar? There are 6 different points that we have to consider to pick the cigar. The cigars are classified, number one, by the rolling method. Is this a totally handmade roll or a machine made? The next criteria, the next point is, what shape is the cigar? Is the cigar a figurado, torpedo, double figurado, or what it is? Or what is it? The size. Is this a big cigar, small cigar, medium cigar, little size? That's important because I need to know for how long I want to smoke for. The strength. Normally, there are 5 strength levels. 1 is the lightest, 5 is the strongest. Am I a rookie? I am experimented. Which one should I get? 5. The origin. Which country this cigar was made at? And not only in which country it was made, but the raw materials. Where are they from? And that brings me to number 6, the filler. How the filler is being constructed? The shredded tobacco, long filler, which country the filler is from? So these different ways to classify the cigars is going to bring us to make a video of each one of them. Plus the 7th one, the brands. When we talk about the brands, what we are going to do is we are going to pick cigar, smoke it, and we are going to share with you our experience. Let's be careful. That's our experience. It's going to be kind of a review, my own review of what I am smoking. Please keep following us in the social media, YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Keep posted, guys. Let's keep smoking good cigars, smoke less, but smoke better. I want to thank to my friend Sam from Chicago. He offered me this beautiful bourbon. I am drinking it. Thank you, Sam. Have a beautiful day.